confianza, el Senas confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el Sena apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el Sena somos emprendimiento, confiamos en tu talento. En el Sena formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en escena somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que forman sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este contenido. Mi nombre es Mauricio Romero Figueroa, director de la Escuela Nacional de Cine. Lo que va a pasar en la próxima hora es un capítulo más de Experiencias que Forman, una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine para compartir el conocimiento de los expertos y expertas detrás de las producciones que han recibido certificados de inversión audiovisual SINA y también los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Recordemos que todos estos incentivos provienen de la Ley 1556 de 2012 y pues el objetivo de esta ley es el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual a través de los beneficios que promuevan a Colombia como un destino de producción. En otras palabras, lo que va a suceder aquí es una conversación con una persona que hace parte de la cadena de creación y producción de esas piezas audiovisuales y cinematográficas que llegan a distintas pantallas, y gracias a esa charla pues vamos a aprender experiencias que forman. Hoy vamos a hablar con un experto de dos departamentos muy importantes, pero sobre todo muy llamativos, el departamento de dobles de riesgo y el de efectos especiales. Desde 1989, con su compañía Golpe de Gracia, se llama así, Golpe de Gracia, su compañía, Juan Carlos García, se ha dedicado a profesionalizar el arte de este trabajo hecho por estos dos departamentos. Y por profesionalizar, no solo entendemos que se trata de ofrecer la coordinación y el apoyo en set, sino también la ejecución de esas escenas de acción, asegurándose que los procedimientos sean efectivos, creativos, pero sobre todo sean seguros. Mucho antes de que nosotros habláramos del DIT, por ejemplo, ya existía en Colombia una persona que estaba hablando de estos departamentos, y es Juan Carlos García, de Golpe de Gracia. Juan Carlos, bienvenido a Experiencias que Forman. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Claro que sí, claro que sí. Y nos estabas diciendo ahorita fuera de cámaras que este domingo cumples 33 años haciendo esto. ¿Qué se siente? Pues imagínate, algo que surgió como una casualidad, resultó siendo una compañía, una empresa, y resultamos siendo los pioneros en Colombia, y resistir 33 años en una sociedad, en un país tan difícil como el nuestro, pues bueno, es gratificante, y sobre todo el legado, ¿no? El legado que Golpe de Gracia ha ido dejando poco a poco con otras compañías que se han ido formando, que son raíces del fruto de lo que hicimos nosotros en 1989. Buenísimo, entonces te damos la bienvenida a ti y a todas las personas que se están uniendo al live. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo precisamente a todas las personas que están conectadas, a las que están viendo este contenido en vivo o que lo están viendo en diferido, pero también a las personas que están detrás de estas pantallas
que hacen posible la transmisión, al equipo del SENA, de la Comisión Fílmica Location Colombia y a la gente de la Escuela Nacional de Cine, por supuesto. Y también quisiera recordarles que el éxito de esta charla depende mucho de la participación de ustedes con sus preguntas en el chat de esta transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las redes de Proimágenes en Facebook, en SENA Comunica en Facebook y en YouTube, y a través del Facebook de la Escuela Nacional de Cine. A través de todos estos canales ustedes nos pueden escribir, participar y conversar, y así no conversamos solamente Mauricio y Juan Carlos, sino que ustedes con Juan Carlos hacen parte de esta charla de tarde en la que vamos a aprender de stunts, de dobles de acción y de riesgo, y también de efectos especiales. Miren, yo quisiera preguntarle a Juan Carlos, ya continuando pues con las preguntas, tú estás acá porque particularmente hay una película que se llama Ambush, en la que participaste, que se rodó hace poco. Es una película que hace parte de un service internacional en la cual tu empresa y tú prestaste estos servicios. ¿Qué nos puedes contar de lo que se puede contar? Sabemos que todavía no se pueden decir muchas cosas, pero ¿en qué consistió tu participación? Bueno, nosotros estuvimos encargados de la realización, de alguna manera en algunas partes, de la puesta en escena también de las escenas donde hay stunts. Es una película basada en la guerra de Vietnam. Entonces tuvimos que entrenar muchísimas personas con rasgos asiáticos para que pudieran hacer parte del elenco. Estuvimos involucrados en combates, en peleas, en reacciones a explosiones, en caída libre, nosotros estuvimos realmente súper, súper, súper involucrados con el director, tratando de, porque esa es la parte importante y la parte interesante de esta película. El director era el guionista, el productor y director al mismo tiempo. Entonces era una persona que absolutamente claro todo lo que quería, y logramos una comunicación que es muy importante, me parece, en los medios audiovisuales, que hay una comunión, una comunicación perfecta entre los tres equipos de dirección, producción y nosotros, para poder llevar a cabo las escenas que transcurrieron perfectamente sin ningún accidente, que el tema de la seguridad es algo muy, muy importante que se trabajó mucho. Oye, mira que estás hablando un tema que me parece súper interesante, que uno podría pensar que lo más importante es la coreografía, el estado físico, bueno, como la técnica, y tú por encima, digamos, como que has puesto un valor y una competencia importante, que es la comunicación, ¿no? Como también, o sea, que esto no se trata solamente de acróbatas, sino de personas que se logran comunicar bien con la idea, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque hay algo, y es que cuando nosotros empezamos en 1989, la gente no nos creía. Yo decía, no, tengo un grupo de dobles. Y yo fundé Golpe de Gracia con Kerry James Skalski, un actor norteamericano formado en la escuela en la Universidad de Washington, donde estudié en la escuela de Dave Boucher en Seattle. Y es una persona que cuando tomamos los talleres, cuando tomamos las clases con ellos en Seattle en el 1999, se hablaba mucho de la comunicación. Cuando nosotros iniciamos, la gente primero no creía, no decían dobles o extras. Decíamos, no, somos dobles, los extras hacen otro papel en una producción, los dobles hacemos este trabajo, y la gente no nos creía y nos miraban muy escépticamente. Entonces se empezó a generar al comienzo algo como poca credibilidad por lo que nosotros hacíamos. Entonces ahí es donde la comunicación empezó mal, porque los directores que existían en esa época, pues estamos hablando de 33 años atrás, eran personas que muchos eran muy empíricos, ¿no? O muchos venían del teatro también, y que el lenguaje del audiovisual no lo conocían muy bien. Entonces no sabían que realmente, para llegar a tener y realizar una escena de acción que es de tanto riesgo, de tanto peligro, nosotros sabemos que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo han muerto muchos estos, porque no se siguen parámetros, no se siguen procedimientos, y no hay una buena comunicación entre producción, dirección y el equipo del Stunt Coordinator, que es el que se encarga de dirigir todas las escenas de acción.
Oye, hablemos un segundito, bueno, y aprovechemos que nos acaba de llegar una pregunta de Cris Jiménez que dice qué características debe tener un doble de acción. Entonces, vámonos, digamos como desde el principio, hablemos de qué es este oficio. ¿Sí? Si a ti te preguntan hoy, que es muy diferente a hace 33 años, pero hoy ya en Colombia, ¿cómo se define el rol del doble de acción? Bueno, el doble de acción en Colombia, pues que es una teoría básica, universal, es una persona que suple al actor en escenas de riesgo y se llama doble, o cuando el mismo Stone interpreta un personaje, es un Stone, porque muchas veces se confunde esta parte, ¿no? Un doble es un Stone double, que es la persona que dobla a un actor, y el otro es un Stone que interpreta un personaje dentro de la película, dentro de la serie o la telenovela. En Colombia, un Stone es una persona que tiene la capacidad de suplir a una de estas personas o realizar una escena de acción en una disciplina, la que sea, rodar por escalera, conducción de un carro, acrobacias en moto, que se prenda en llamas. No todos los Stones hacen de todo. Hay Stones que se especializan en una disciplina específica. Hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5 disciplinas que son mucho más hábiles que otros. Hay gente que le tiene pánico, por ejemplo, siendo Stone, le tienen pánico al fuego. Entonces, a veces no se involucran en escenas de fuego, sino solamente, por decirte algo, hacen escenas de descensos de montañas o rodadas por escaleras o conducciones de carros o de motos. Entonces, un Stone es eso, pero sobre todo un Stone es una persona que eso lo aprendimos cuando hicimos el Capo 2. Vino un Stone Coordinator norteamericano, nos reunió, nos hizo un casting a los Stone que queríamos participar en la serie. Y nos dijo, mira, a mí me parece importante que tú brinques, que tú saltes, que me hagas flip-flop, que me hagas rollos, que saltes de edificios de 20 pisos, etcétera, perfecto. Eso me parece maravilloso. Pero tú no me interesas con todas esas habilidades y virtudes con algo importantísimo que es la base del Stone. Haga caso. Wow. Hacer caso. Tú puedes ser absolutamente brillante, puedes ser la persona más espectacular del mundo en acrobacias. Pero si tú no haces caso, yo no puedo trabajar contigo. Es que tú hagas y que te sincronices lo que te están pidiendo. Absolutamente, absolutamente. No hagas ni más ni menos, sino lo que te están pidiendo en el cuadro, además. Claro, tal cual, porque cuando tú tienes una escena de acción, tú tienes actores, tú tienes extras, tú tienes otros stunts involucrados, tú tienes cámaras moviéndose en el set, tú tienes efectos especiales que pueden ser fuego, explosiones o impactos a cuerpo. Y eso está absolutamente milimétrico. O sea, eso es como una partitura de música. Tú no puedes saltarte una nota porque va a desentonar. Y en el problema de nosotros cuando desentonan es que puede haber un herido, un muerto, o puede haber una cosa muy harta de ambulancias y de paramédicos y cosas así. Entonces, por eso nos decía este Stone Coordinator, haga caso, que es lo más importante. La mayor virtud del Stone es hacer caso. Por ahí nos está llegando otra pregunta, pero vamos a tenerla para más adelante. Yo quiero devolverme a cómo tú tomas la decisión de meterte en este tema. Fuiste actor, estudiaste actuación, estudiaste cine y televisión, pero cómo dentro de todas esas ofertas que habría o para dedicarte al mundo de la actuación, igual has hecho teatro también, pero cómo decides, ok, sabes que aquí hay una oportunidad y sobre todo hace 30 años, ¿qué te hizo llegar a este punto? Sí, yo estudié en la escuela de Luis Enrique Osorio de teatro, lo que es la ASAP hoy. Yo hice toda la carrera, soy actor y licenciado en arte dramático. Bueno, y eso es un plus para ti como stunt y como stunt coordinator. Claro, porque yo puedo diseñarte la escena en el set. O sea, yo puedo hacerte un montaje de una escena completamente. O sea, una puesta en escena te la puedo armar muy bien. De hecho, yo trabajo mucho con Jorge Ali Triana, y con Rodrigo Triana, ellos son como mi familia audiovisual, porque cuando yo salí de la escuela, yo entré a trabajar como actor en el TPB, Teatro Popular de Bogotá, que lo fundó y lo dirigió Jorge Ali Triana, pues hace bastantes años, y ahí empecé a ser yo como el hijo de Jorge Ali de alguna manera, y estando yo en el TPB como actor y dictando talleres, y ya haciendo montajes de obras de teatro, llegó un norteamericano que es Kerry James Skalski. Y él me dijo, lo llamaron a él para Espumas, para hacer una pelea en una telenovela de hace muchos años con RCN, que se llamaba Espumas, o se llamó Espumas.
Y cuando él la hizo, me dijo, porque, es que él llegó a dictar el taller, y cuando llegó a dictar el taller, Jorge Ali me dijo, Juan Camila, viene un personaje de Estados Unidos que trajimos, él va a dictar un taller de espadas, de armas blancas, de cuchillos, de combates. Péguesele. Como a ti te gusta eso, porque yo monté, cuando reinauguraron el Teatro Popular de Bogotá, yo monté, lo reinauguraron con el montaje Romeo y Julieta. Yo interpreté el papel de Pedro, que era el paje de Julieta, y en la escuela con Edgardo Román, que fue mi maestro de Stanislavski, mi maestro que me enseñó Chekhov, ¿no? Que en paz descanse, que fue pues mi maestro, maestro adorado, pues. De hecho, soy muy amigo de Julián, porque a Julián lo conozco desde que tenía 6 años, que Claro. llegaba al TP a molestar y a cansar, era un chino muy cansón. Y ahí Jorge Ali dijo, bueno, yo había tomado talleres con clases experimentales con combate escénico y espadas con Edgardo, porque a Edgardo le gustaba mucho eso. Entonces yo llegué al TPB, monté las coreografías de Romeo y Julieta. Jorge Ali dijo, usted sabe de espadas, le gustan las espadas, tome ese taller. Y me lo regaló, Jorge Ali Terán me regaló el taller. Tomé el taller, a Kerry lo llamaron a hacerlo de espumas, lo hizo y me dijo, ¿qué pasa acá? ¿Que por qué me llaman a mí si yo O sea, yo llego hasta ahora, como que en Colombia no hay nadie, no es que en Colombia no hay coreógrafos, no hay gente experta en combates, ni en espada, ni en cuchillo, ni en nada, todo es empírico. Dijo, ¿y cómo te parece? Que de hecho no fue idea mía, fue idea de Kerry Skalsky. ¿Qué te parece si montamos la primera compañía de dobles en Colombia? Le dije, buenísimo. Y así empezó. Bueno, Así ¿y empezó. quién fue el de la idea de golpe de gracia? ¿Por qué se llama golpe de gracia? Fue Kerry también. Fue Kerry también, porque él, como buen gringo, me dice: bueno, hicimos reunión, nos pusimos una cita, un horario concreto para trabajar en el proyecto. Entonces, papel, lápiz, todo escrito. Y dice: bueno, lo primero que tenemos que pensar es en un nombre, ¿cómo se va a llamar esto? Y yo le dije: no, pues ahí sí no tengo ni idea. Y él es muy romántico, es un actor muy, muy, muy romántico, muy soñador, es una persona muy poética, es un ser humano muy bonito. Y dijo que tenía que tener un nombre que fuera muy significativo por el momento. Entonces dijo que para él eso era como un lucky punch, el hecho de estar en Colombia, encontrarse conmigo, que a él le gustó el desarrollo mío en el manejo de las espadas, el combate escénico y eso. Entonces dijo, para mí esto es como un lucky punch, o sea, es como un... Entonces chévere que se llamaba lucky punch. Le dije, pues sí me parece interesante el mensaje porque sí, es para ti un golpe de suerte encontrarte con esto, pero es que yo no quiero nada en inglés, estamos en Colombia y es mi país. Tenemos que hacer algo en español. Y yo, Claro. bueno, eso traduce. Le dije, pues eso traduce golpe de suerte. Dije, pero golpe de suerte suena como a lotería, cosa así. Le dije, algo parecido, pues es golpe de gracia que no es tan común y podría funcionar que no suena como una lotería. Yo, sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así surgió el nombre de golpe de gracia. Qué bien, qué bueno. Oye, bueno, aquí ya dándole entonces paso un poquito a las preguntas del público, porque esto me parece súper bueno y las vamos articulando acá. Voy a ir con esta que es de Jime Plata. Dice, ¿qué tan cerca trabaja el doble con el actor real o trabaja más con esta área encargada de él? O sea, como se trabaja más con el stunt coordinator, ¿qué tan cerca puede estar él del actor al cual está hablando? Unas veces se trabaja muy cerca al actor, otras veces no. Algunas veces cuando la escena requiere que el actor haga la primera parte, ¿no? Por decir algo, en motocicleta, una escena de moto. El actor hace en un plano del actor sentado en la moto, medio arranca, corten, cámbienlo, pongan el casco al doble, arranca el de la moto. El doble en la moto y luego termina, y cuando termina, sientan al actor con casco y el actor termina la escena. Muchas veces estamos muy cerca de ellos. De hecho, cuando ellos tienen ciertas habilidades, hay muchos actores que son muy preparados físicamente y les gusta hacer las cosas, y obviamente nosotros y producción tenemos que avalar que ellos puedan hacer las cosas porque muchas veces hay riesgo y si hay dobles. Pues no hay necesidad pronto que el actor lo arriesguemos. Pero si el actor tiene una cierta habilidad, nosotros podríamos asesorarlo y estar siempre cerca de él. De hecho, nosotros siempre estamos muy pegados a muchos de ellos, donde trabajamos, por ejemplo, cuando hicimos Pasión de Gavilanes, la primera versión en RTI hace como 10 años, 15 años, no sé, Sí. no me acuerdo bien. Siempre estábamos muy cerca a Mario Cimarro, al Gato Batista, a Michelle Brown.
a todos y los estábamos dirigiendo, mira, el puño es así, cáete así, ponte rodilleras, espérate, pongo una colchoneta, espérate, cuido. O sea, muchísimas, y muchas cosas, porque el trabajo nuestro, lo que yo aprendí cuando me especialicé en Seattle, es cómo trabajas para la cámara. Tú puedes dar puños, patadas, etcétera, pero cómo trabajas para la cámara. Entonces, muchas veces al actor nosotros también le decimos, no, el puño no acá, sino a este lado, volteate un poquito para que esa cámara pueda ponchar y podamos falsear. Porque una cosa importante es eso, es un truco todo, ¿no? Nunca hay golpes reales, todo es falseado por ángulos de cámara. Entonces, el acercamiento sí es bastante interesante, aunque hay muchas veces que hay actores con los que no se trabaja, realmente no se trabaja. Claro, además por condiciones de producción, hoy todo da para que el actor esté rodando en otro lado mientras ustedes hacen esto. Eso depende mucho de las condiciones de producción. Oye, mira que tú ya has ido mencionando unas cosas que creo que es importante que nuestro público lo vaya como teniendo en cuenta. Hablaste de como diferentes oficios, hablaste del stunt double y también como del stunt performer, ¿sí? También hablaste del que conduce, que es el precision driver, hablaste de hombre en llamas. Hablemos como de esas múltiples opciones, como para que la gente le quede claro cuáles son las opciones dentro del mundo del doble. No falta que alguien aquí diga, oiga, me está llamando la atención y quiero ver cuáles son mis posibilidades. Y terminemos en cómo se organiza tu departamento, porque también hablaste del stunt coordinator. Entonces, para que tengamos como ya el panorama, el contexto completo. Sí, bueno, digamos que la jerarquía son el stunt coordinator. Normalmente siempre hay un asistente del stunt coordinator también. Y ahí para abajo, pues viene una parte importante, que es los coreógrafos también, ¿no? Hay stunt coordinators, que el coreógrafo hace parte del equipo del stunt coordinator para poder montar las peleas y dirigir. Uno llega al final y el coreógrafo está haciendo algo, el director quiere determinadas cosas, entonces yo puedo decirle al coreógrafo, no, hazme esta patada, no una, sino tres patadas, y aquí con el bate le pegas en la cabeza y das un rollo, ¿no? Entonces, esas jerarquías son stunt coordinator, el asistente del stunt, los coreógrafos, y luego vienen todo el resto de stunts, que son las disciplinas de las que tú me hablas, que las disciplinas son todo eso, o sea, son stunt drivers, que son motos, carros, bicicletas, patines, todo lo que son vehículos, camiones, etcétera, ruedas por escaleras, saltos de edificios hacia abajo, hombre en llamas, aprender a reaccionar a los disparos. Hay unos aparatos que se utilizan mucho para vuelos cuando hay explosiones y este tipo de cosas, que son el ratchet, que es un aparato donde tú te pones un arnés, te ajustan, eso tiene un pistón, se gradúan los PSI para saber cuánto pesas tú y qué distancia quieres volar. Entonces, con base en eso, tú accionas el aparato y te saca volando lejos. Hay otro aparato que se llama el ARAM, que es una catapulta que tú la pisas y te saca y te impulsa lejísimos, que eso también hay que coordinarlo muy bien. Tenemos el airbag, ese sí creo que es muy sencillo, es una bolsa de aire especializada para caídas de stunts, para caída libre. Y todo lo demás ya son arneses, mosquetones, que es lo que tiene que ver con el rigger o con el rigging, que es todo lo que tiene que ver con suspensiones, levitaciones y vuelos. El combate escénico, ¿no? El combate escénico tiene muchas variedades, y es el combate escénico mano a mano, el combate escénico con espadas, que es la esgrima teatral, el combate escénico con armas blancas, el combate escénico con elementos, botellas, vasos, con la pantalla de un televisor, con una silla, con una cartera, con un zapato. O sea, tiene muchas vertientes, muchas posibilidades, por muchos lados, pero hay una parte importantísima y es la parte cardiovascular, ¿no? O sea, todo eso funciona muy bien, pero la parte cardiovascular es importante, porque a veces a ti te dicen, repite, repite, repite. Y el trabajo del stunt son fracciones de segundo. Cuando tú ves películas y analizas, tú ves que la escena de un doble es 3, 2, acción, ¡pum! Explotó todo en un segundo, volaron 20 personas, y de los 20 tuviste a 3 volando, los otros ni los viste. Pero es una fracción de segundo. Entonces tú te preparas y haces todo lo anterior que te dije, prepararte para todo este tipo de cosas. Sí, para como los 100 metros en el atletismo, que duran 9 segundos. Imagínate. Entonces, pues se requiere una condición física muy importante, una condición corporal también, tríceps, bíceps, abdominales, dorsales, piernas, buena alimentación, cero drogas, cero alcohol.
O sea, un Stone es un deportista de alto rendimiento, en realidad. Porque un director te necesita y te dice, tienes que correr dando bala de aquí hasta la esquina. Corta, ahora lo haces con el Steady, ahora lo haces con un dron, ahora lo haces con el Cable Cam. O sea, hay muchísimas cosas. Con la misma potencia y con la misma, el mismo rendimiento. Tal cual, y buena memoria, porque tienes que hacerlo exactamente igual también, ¿no? Oye, ahorita que estabas hablando con el que tú haces la puesta en escena, o sea que, claro, tú como stunt coordinator o los coreógrafos, entonces también tienen muy claro la planimetría y el lenguaje audiovisual para co-construir muchas escenas con la dirección. ¿O hay momentos en que el director te dijo, sabe qué, yo confío en usted, hágame esa escena? Cómo es eso entre el lenguaje, digamos, como actoral para los combates, por ejemplo, y lo que se va a hacer en plano y la narración que dirige el director? Tú estás hablando con ellos directamente, me imagino. Sí, como te decía, pues mi escuela mucho inicial es con Jorge Alí. Yo con Rodrigo Triana también desde chiquitos hacíamos teatro. Con Rosario Montaña, con la mamá, hacíamos teatro antropológico. Muy interesante, nos conocemos desde hace muchos años. Ellos me conocen hace muchos años, yo también a ellos. Y cuando yo llego a trabajar con ellos, y hay otros directores con los que también trabajamos, así es, yo llego y digo, bueno, maestro, ahí está escena, ¿cómo la quiere? Me dice, ¿cómo así que cómo la quiere? El que sabe es usted. O sea, diga usted qué es lo que tengo que hacer. Y yo más bien le digo, si hay que corregir alguna cosa, le digo, ok, señor. Y yo trabajo con Rodrigo y con Jorge Alí de esa manera y con algunos otros actores. Perdón, directores. Hay otros directores donde sí llegan ellos con algo muy concreto y uno tiene que copiarle lo de ellos. Y obviamente... Con su story, mejor dicho, su storyboard listo. Exacto, hay actores que van con su story completo, con el diseño completo, con las cámaras, y obviamente uno con base en la eficiencia para que la escena se vea muy bien por cámara, y otra parte no, la parte más importante para nosotros, que es la seguridad, decimos, no, señor, esta cámara no puede ir aquí, o este actor no puede ir aquí, mejor pongámoslo aquí, acá o allá, ta, ta. Entonces se logra una comunicación, volvemos al tema de la palabra famosa de comunicación, excelente, para que lo que se vea en esa pantalla pequeña, que ahora son los celulares o las tablets, sí, todo se vea absolutamente verosímil, pero en el set que todo sea muy seguro. Y si hay una buena relación, un respeto por los papeles que cada uno desempeña, se gana mucho tiempo, rinde más y las cosas salen mucho mejor también en el set. Estabas hablando ahorita de la preparación, o sea que tú tienes un equipo de stunts que ellos tienen, digamos, están entrenando todo el tiempo, están preparándose todo el tiempo listos para el llamado. Quería ver cómo está el ritmo de trabajo en este momento en Colombia. ¿Está aumentando? Y sobre todo hay más mercado para esto que tú estás ofreciendo. Me imagino que con los servicios internacionales ha incrementado. Cuéntanos un poquito cómo está Colombia dentro del mercado de stunts con respecto a Latinoamérica o algo así. Bueno, yo pienso que Colombia está en un momento muy, muy importante, donde la demanda de trabajo en cuanto a efectos especiales y stunts está muy bien. En Colombia no hay escuelas, en Colombia no hay academias, en Colombia no hay talleres permanentes de stunts y no hay talleres ni escuelas de efectos especiales. Realmente un porcentaje muy, 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 muy alto de las personas que nos desarrollamos o trabajamos en esta tarea, hay mucho empírico y hay muchas personas que hemos tenido la posibilidad de viajar y capacitarnos por fuera. Entonces, la gente hoy día... Antes, por ejemplo, cuando yo empecé, yo tenía todo el mundo pues, enclaustrado en un sitio. Nos veíamos en el Parque Simón Bolívar, nos veíamos en un parque en el barrio Quinta Paredes, o en un potrero, o en alguna parte, y nos reuníamos. A entrenar. A entrenar, cargábamos nuestras colchonetas y nuestros mini trams, y nos poníamos a saltar, a brincar, a inventarnos cosas, o a ver películas, y a copiar cosas, porque como te digo, no habían escuelas, no habían referentes, ni había nada. Entonces, de hecho, los detrás de cámaras en esa época casi que ni existían. Y lo que existía era un material muy, muy, muy privado que conseguirlo era muy difícil también. Entonces, en esa parte la gente entrenaba, pero toda la gente partía de cero. Es que era un primo mío, era un vecino,
era un chico, yo dictaba talleres en las escuelas de teatro, yo dicté muchas veces en la Casa del Teatro Nacional, en la Escuela del Teatro Libre, y en academias que empezaron a surgir en esa época, muchísimas academias de actuación, que fue como el auge de las academias, y reunía personas y empezaban a entrenar, pero casi todo el mundo partía de cero, de cero. Entonces, los procesos para que la gente aprendiera eran de 6, 7, 8, 1 año, 2 años, a veces 3 años, para que la gente aprendiera el oficio. Hoy día no. Hoy día entonces ya miramos y nos apoyamos mucho en los deportistas, en los futbolistas, los basquetbolistas, las personas que hacen artes marciales. Ya empezamos a tener personas que desarrollan una actividad deportiva con más ahínco, como con más entereza. Y una herramienta importante es los chicos que hacen parkour también. Tienes unas habilidades gigantes. Muy claro. Entonces lo que hacemos es adaptar las habilidades de ellos a las disciplinas de los Stones. Entonces ya eso ha generado como una disciplina donde los chicos ya se van a entrenar solos porque saben que hay un mercado grande, ¿no? Ahora ya podemos tener a veces 20, 30, 40, hasta 50 Stones. Por ejemplo, en Ambush, en la película de la que hablamos hace un rato, nosotros tuvimos 30 Stones en escena, disparando, muriéndose, corriendo, saltando, brincando. Pero ya son personas que tienen ciertas habilidades. Cuando arranca un proyecto, nosotros cogemos un grupo de Stones, les decimos, bueno, esta película, el énfasis es esto. Y les trabajamos fuertemente para poder desarrollar habilidades que ellos las tienen, pero que nosotros las podemos pulir y pues darle obviamente pues garantías a la producción y a la dirección de que lo que nos piden es lo que les vamos a dar también. Excelente. Volviendo acá a una pregunta que llegó hace un ratico también de Oscar, decía, ¿qué niveles se manejan en este medio, producción, casting, cómo va pasando esos filtros? Yo voy a traducir esta pregunta diciendo como, ¿en qué momento te llaman a ti? ¿En la pre? ¿En qué etapas tú empiezas a trabajar? Me imagino que también depende de ciertas producciones, necesitamos esta escena rápidamente y no tienes que saber mucho de la historia, pero me imagino que también preferirás que entre más temprano te llamen, mejor puedes tú diseñar las escenas y preparar mucho la producción y tener esa buena comunicación. Cuéntanos un poquito cómo eso, cómo entras tú en las etapas de producción. Sí, entra como tú dijiste, entran a veces a tiempo, otras veces sin tiempo, a veces para mañana necesito que brinquen, corran, se incendien. Wow. Y a veces uno tiene que correr, que es peligroso, que es absolutamente peligroso. Nosotros, de hecho, en los contratos de ahora pedimos unos tiempos de solicitud de los servicios para podernos preparar para lo que ellos necesitan. Por ejemplo, un Stone, por lo menos un día o dos días que nos lo pidan con anterioridad para saber qué es lo que quieren. Y un efecto especial, pues con mayor razón, unas 72 horas antes. Son cosas que uno con el tiempo ha ido aprendiendo para poder desarrollar bien el trabajo y no hacer las cosas de una manera, digamos, irresponsable. Porque es muy irresponsable muchas veces llegar al set con pirotecnia, con cables, con combustible, hacer una explosión cuando tú no has hecho un scouting y no has hablado con el director y solamente te dicen mañana lleve tal cosa, lleve tal otra y miramos allá qué hacemos. Muchas veces me ha pasado eso y me pasó muchas veces. Hoy día ya no tanto, pero antes pasaba muchísimo. De todas maneras, sí, para mí lo ideal es que en la etapa de preproducción, que casi nunca, ahora en algunas producciones nos llaman, pero yo diría que si hablamos de porcentajes, estamos hablando de que nos llaman a la reunión de producción ahora un 30-40%. Hay otras donde solamente el asistente de producción o dirección hace un desglose de las escenas de acción y nos manda una lista y nos dice, preparen eso y cotice eso. Pero para mí es mucho más interesante porque yo siempre digo, nuestra empresa no es una empresa prestadora de servicios. Nosotros somos asesores. Somos asesores porque llevamos muchísimo tiempo y sabemos cómo tú como productor puedes ahorrarte un dinero y tú como director no digas que brinca así, sino que yo te digo, no, brinca mejor de esta manera, que por cámara se ve mejor, no corremos riesgos y en producción los costos se aminoran. Claro, entonces, sí. Me parece importantísimo que estemos en esa etapa de pre, porque podíamos hacer un diseño entre todos, comunicación, volvemos a la palabra comunicación, entre todos, para que las cosas fluyan mucho mejor en todos los sentidos. Tris Pérez nos dice qué oferta de dobles en acción hay en el país, realmente, sí, como en comparación, mejor dicho, en este momento somos autosuficientes para la producción que está llegando. Me imagino que en algún momento y te tocó a ti
llegaban estas personas de otros lados o traen equipos de stunts de otros lados, pero cada vez, me imagino, por lo que estás diciendo, estamos creciendo en oferta. ¿Cómo ves eso? Sí, la oferta está bastante grande. Yo no creo que tengamos en este momento la capacidad para cubrir lo que están pidiendo. De hecho, en muchas producciones internacionales vienen stunt coordinators de afuera, porque aquí en Colombia, o sea, como no hemos tenido una continuidad, digamos, una demanda grande en el mercado, pues realmente no nos hemos especializado como deberíamos. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, o sea, Estados Unidos y los demás, Estados Unidos que son los pioneros de la acción y de los stunts, estamos hablando de 1905 más o menos, que es una historia muy interesante que siempre la cuento, hoy no la cuento porque se nos va todo el tiempo, pues estamos hablando de 1905, nosotros estamos hablando hoy de 2022, o sea, estamos hablando de ciento y pucho de años donde ellos han desarrollado una cantidad de cosas y nosotros, a pesar de que mi empresa cumplió 33 años, realmente efectivamente nosotros hemos estado haciendo stunts de 8, 10 o 12 años hacia atrás, no más, y muy esporádicamente, y no cosas de mucha envergadura. Entonces, eso hace que, o sea, esos años no garantizan que yo sea ya un stunt coordinator formado, sino una persona que ha venido aprendiendo, con base en el mercado que se ha ido desarrollando en Colombia. En este momento hay mucho mercado, y me parece, de alguna manera, un poco peligroso, porque no hay tantas personas capacitadas ni en efectos ni en stunts, pero estamos haciendo stunts y efectos. Entonces, yo pienso que deberíamos buscar una manera regular porque hay mucha demanda y hay mucha gente en el set que realmente no está capacitada todavía para hacer efectos y para hacer stunts. Entonces, me parece que es importante revisar eso. Ese es un llamado también a las otras compañías que hay, que, como tú dices, no son muchos en Colombia, ¿sí? Que están trabajando y ofreciendo el servicio, no sé, tarde o temprano van a gremiarse o reunirse para poder estandarizar tarifas, precios, ese tipo de cosas, así como hay, digamos, como la Asociación de Fotografía, está la Asociación de, incluso de Maquillaje, de Asistentes de Dirección, también que estén ustedes, ¿no? Claro, claro. Para mí sería ideal lograr agremiarnos, porque pues hay protocolos, ahorita el sistema de gestión de salud y seguridad de trabajo rige absolutamente todo, y eso pienso que tendríamos que tenerlo muy claro todas las empresas que estamos prestando el servicio de acrobacia cinematográfica, que tiene que ver con stunts y con efectos especiales. Si lográramos eso sería maravilloso, en el caso mío, no con la intención de coger tarifas y ajustar y mirar cómo cobramos más, sino desarrollar un trabajo absolutamente seguro y profesionalizar de alguna manera y que no sea un trabajo esporádico, ¿no? Que no sea algo que hoy tengo un puesto de alguna cosa y vendo y mañana hago un stunt, sino que sería ideal que logramos nosotros tener esto como una profesión y que todo el mundo se dedicara al desarrollo de este oficio, que es divino, es bellísimo, es muy agradable. ¿Cuál fue tu primera escena como stunt? ¿Y cómo fue? ¿Cómo la describes? Bueno, eso, mi primera escena como stunt fueron unas explosiones. Yo soy muy malo con las fechas, pero nosotros hicimos crónicas de una generación trágica. Cuando claro. Cuando existía Audiovisuales, que era el canal del gobierno en esa época. Y Jorge Alitriana dirigió varios capítulos era una serie de crónicas. Y ahí compré mis primeras colchonetas y mis primeros mini trams, y eran unas explosiones donde el efectista especial en esa época era un señor muy buena gente, un buen tipo maravilloso que se llama Gilberto Balseiro, y él hacía las explosiones. Obviamente él era muy empírico, nosotros éramos muy empíricos, yo estaba asesorado por unos chicos de la Liga de Gimnasia del Salitre, entonces teníamos como un cierto control de los saltos y de los vuelos. Y esa fue nuestra primera. Obviamente era muy cerca del fuego, las explosiones tenían mucho combustible, tenían mucha pólvora, y pues los totazos en los oídos y 8 días el oído silbando con el pitico. Wow. Ese y la piel caliente y un poquito quemados, etcétera.
Fue como eso, pero... ¿Esa misma escena hoy cómo se haría? Esa misma escena hoy ya hay, obviamente, hay un rigor muy importante en las distancias, cómo se manejan los efectos especiales. Ya tanto el stunt coordinator como el efectista dice, bueno, yo tengo tantos gramos de pólvora o tantos gramos de o tanto combustible y eso puede generar una onda explosiva de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. O sea, ya hay un conocimiento y un manejo de cómo reaccionan todos los explosivos y los elementos que manejamos y ya hay un poquitico más de cuidado. Ya uno trabaja más, lo que te decía al comienzo, que aprendimos en Seattle, donde yo estudié, a trabajar para la cámara. Ya en real, en vivo, tú no tienes que estar cerca del fuego ni meterte la candela, sino que con un ángulo de cámara o con un lente muchas veces, tú puedes jugar a que el efecto se vea maravilloso sin que nadie esté corriendo absolutamente ningún riesgo. Ahora, de hecho, ahora se maneja mucho la postproducción o se maneja la pantalla verde, ¿no? Sí, te iba a hablar de eso. ¿Qué tanto ha afectado a tu oficio de los stunts y de los efectos especiales, los efectos visuales, que es lo que se hace en post? ¿O se crees que les están quitando camello o se están antes trabajando en conjunto? Al comienzo había un poco de celos, ¿no? Porque obviamente parte de nosotros decíamos, pero ¿cómo así? Si yo lo puedo hacer y se ve bien, ¿por qué tenemos que poner esa pantalla verde y que montarlo y que hacerlo diferente? De hecho, al comienzo pues muchos no entendíamos muy bien el lenguaje de la postproducción, ¿no? Hoy día ya se trabaja con los especialistas de postproducción y se hace un trabajo en comunión con ellos para decir, bueno, yo pongo esto, después de que yo haga esto, usted puede agrandar la explosión o poner más personas, ¿no? Yo pongo 20 stones, usted lo replica para que parezcan 200, etc. Entonces, antes obviamente sí, era un poquito como difícil entenderlo. Con el tiempo lo fuimos entendiendo y pues hoy día ya hay varias empresas que trabajan la postproducción y siempre que hacemos un scouting vamos con el chico de VFX para tener un lenguaje común. Lo que se ha hecho es aprovechar a favor de la producción la tecnología y ustedes que trabajan con los átomos, con las cosas. Claro. Sí, con lo físico. Oye, hablando de... Hay dos grandes palabras que creo que has pronunciado de manera reiterativa y me parece súper importante, que ha sido comunicación y la otra, seguridad. Y creo que también tú en el tema de efectos especiales también utilizas, porque tú también ofreces dentro de los servicios todo el tema de SWAT team y tactical team, armas. Bien, y en la industria más desarrollada de los temas de acción, hace 2 años tuvimos la muerte de una directora de fotografía. Ya uno, no nos vamos a meter las razones y qué tipo de cosas, pero había un arma en set, errores, que puede, me imagino que ustedes están todo el tiempo con ese tema, ¿no? ¿Cómo se hace para garantizar esa seguridad y qué se está haciendo aquí en Colombia? Me imagino que de todos estos servicios internacionales vienen protocolos muy estrictos con eso, ¿no? Con el uso de armas. Aparte de... Bueno, ese accidente que hubo en Nuevo México fue bien, pues, horrible, no debió haber pasado, pero tiene que ver, vuelvo a tocar este tema porque me parece muy importante en este oficio, porque es que en este oficio de los Stones, un actor se puede equivocar, tiene un furcio y repiten. El foquista se puede equivocar en el foco, cortan y repiten, ¿sí? El del Steadicam puede ir caminando, se tropieza, la escena no queda y repiten. Nosotros no nos podemos equivocar. Cuando nosotros nos equivocamos puede ser un accidente. Por eso habla de hacer caso. Si a ti te dicen, corres 2 metros y te paras allá, es 2 metros y te paras allá. Si corres 3 metros, llegas donde está la explosión y te vas a encender, te vas a quemar, ¿no? Entonces a mí me parece que esa parte es bien importante porque la seguridad, ¿no? Y lo que te decía, la comunicación es vital para desarrollar muy bien todo este trabajo. Total. Y para eso me imagino que tienes maneras de cubrirte, tienes dobles de los dobles, equipos de reemplazo, ¿no? Sí, muchas veces a mí me gusta cuando nos piden un servicio, nos piden los dobles, que a veces es un poco molesto para los productores porque se les duplica el refrigerio y el almuerzo y el transporte a veces,
pero yo sin cobrarlo muchas veces llevo el doble del doble, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar. A veces no los llevo y se convierte ese muchacho en un asistente, pero yo prefiero que si pasa algo en el set, poderle responder a la producción y responderle al director y no dejar la escena colgada y decirle, no, es que qué pena, es que el doble se tronchó el tobillo y ya no puede correr, entonces la escena no se hace. Eso, tú lo sabes, eso es fatal en una producción, parar una escena. Entonces yo prefiero hacer eso, a veces me gano unos regaños de los productores porque dicen que yo llevo mucha gente al set, pero yo los llevo simplemente porque yo sé cómo funciona un set y que en un set cualquier cosa puede pasar, con tantos protocolos y procedimientos que hay en Estados Unidos. Y pues la lista de muertos y de accidentes y de lesiones es gigante, es muchísima. Hace Claro. poquito el doble de Harry Potter tuvo un accidente fuertísimo y quedó en silla de ruedas para toda la vida. El doble de todas las sagas de Harry Potter, por ejemplo. Wow. Y No, no. teniendo protocolos gigantes, ¿no? Grandísimos. Entonces es importante ser muy, muy, muy serios en esto. Muy, Y muy serios. ese diálogo que tú tienes con la producción para que sepan. O sea, yo quiero un hombre en llamas, pero es que un hombre en llamas no es una unidad, ¿no? Están los que, me imagino que tú llevas todas las personas que lo rodean, que lo apagan, que lo cubren, ¿verdad? Es entender cómo funciona tu oficio y el servicio que tú prestas, ¿sí? Claro, Que claro. involucra a muchas más personas. Sí, por Oye, ejemplo, sí. el hombre en llamas, ya que lo tocas, ahora en Ambush lo tuvimos, tuvimos dos hombres en llamas, ¿no? Y el equipo del hombre en llamas son de 6 a 8 personas los que están detrás de los hombres en llamas, porque son los que le aplican el gel, los que le aplican el acelerante, los que lo prenden y luego los que lo apagan, ¿no? Entonces, en ambos pasó algo muy, muy curioso que yo siempre digo a los chicos, miren, tengan cuidado con esto. ¿Y qué es? Plan B, plan C, planes de contingencia siempre. Entonces, tenemos siempre dos personas con extintores y una persona atrás con una toalla mojada y untada del gel para poder apagar. Entonces, si el primer extintor falla, está el segundo. Si el segundo falla, está la toalla para apagar. Exacto. Y en Ambush pasó algo, era un terreno bien difícil, bien complicado, era Vietnam, era barro, eran piedras, era una cantidad de cosas, un escenario bien dantesco, pero interesantísimo también. Y un chico, cuando prendimos los hombres en llamas, los chicos ya hay una señal donde ellos se botan al piso para que los apaguen, y el primero que iba con el extintor se tropezó con una piedra y se cayó. Ah, Dios. Se cayó, pero venía el otro detrás. Y fue el que agarró y apagó al stunt. Claro. Entonces, ese tipo de cosas tienen que funcionar. Por eso hablamos de hacer caso también, de ser muy metódicos absolutamente en todo. Entonces, cuando la gente dice un hombre en llamas, pero un hombre en llamas, y tú le estás cotizando 6 personas. Muchas veces los productores no conocen cómo es el desarrollo de las escenas. Y obviamente, pues se enojan que porque tanta gente, y uno tiene que empezar a explicar paso a paso por qué tantas personas, porque es la vida de una persona, imagínate. Son vidas, exacto, son vidas. Oye, voy a dar una vuelta, espero que no sea muy larga para hacerte esta pregunta, y es que estoy aquí enfrente de uno de los que más sabe de este tema en Colombia y recuerdo una película de Tarantino que se llama Death Proof, que es como un homenaje a los Stones, y ahí aparece una chica que es una actriz, que es una doble reconocida, que es Stunt Coordinator, que es Zoe Bell. Que tú la debes conocer muy bien, que es la doble de Uma Thurman en Kill Bill. Y creo que Tarantino le da como el, ¿sabe qué? Usted va a actuar, usted va a ser un personaje y usted va a hacer sus escenas. Esta vuelta que estoy dando me da para preguntarte sobre las mujeres en este mundo. ¿Cómo estamos de dobles femeninas en nuestra industria colombiana? Entrando poco a poco, el trabajo, como te decía, de los Stones de un deportista de alto rendimiento es de mucha, mucha, mucha exigencia y muchas veces no se logra ese nivel, ¿no? Muchas veces, o sea, los hombres llegan y brincan, corren, saltan, etcétera, y muchas veces las chicas, al ver que el hombre desarrolla tantas habilidades, se sienten un poco agredidas o intimidadas con las virtudes de los hombres y se retiran. Hoy día ya la mujer
y es una cosa que yo valoro mucho desde hace muchísimos años, desde que yo dictaba talleres en el TPB, y es la berraquera, y son las ganas, y es esas ganas de surgir, y siempre he apoyado esa parte de la mujer. Hoy día yo peleo mucho por tener, yo alcancé a tener en un momento 10 mujeres Stones, porque quería hacer una escena de solo mujeres Stones, logré tener 10 mujeres Stones, pero por circunstancias de la vida se fueron yendo, y se quedaron. Pero hoy día ya hay chicas que están mucho más involucradas. Les falta un poco más de meterse realmente en el oficio, pero también es que hay algo importante, como no hay mucha demanda para mujeres, pues a veces ellas dicen, pero ¿para qué entreno tanto si nunca me llaman a trabajar o a grabar? Es un llamado ahí para escritores, ¿no? Para decir, oiga. Obvio. Y esa parte Sue Bell de la que tú hablas, me parece maravillosa porque pues, es la Stone favorita de Tarantino, y por eso él la llevó a que fuera actriz, y ella ya de hecho ha protagonizado películas de acción, ¿no? Es maravillosa esa historia. Bueno, vamos aquí como cerrando, y el tema es un llamado a la gente que está estudiando cine para que sepa que en Colombia tenemos unas empresas y unos servicios importantes profesionales que te ofrecen una cantidad de opciones para enriquecer tu historia. Lo otro es que no son solamente servicios, sino que son asesorías y acompañamientos para que la producción quede de la mejor manera posible, y que lo podemos hacer aquí in-house en Colombia con gente súper profesional, formada y todo. Pero si alguien en este momento dice, quiero ser stunt, nada, no hay... Aquí estamos hablando en el SENA y la Escuela Nacional de Cine, y bueno, esto es un gran llamado para que creemos unos cursos con ustedes, por ejemplo, que sería buenísimo. Pero por ahora, si alguien quiere hacer la ruta, ¿cuál es el camino? Tocar las empresas como ustedes, como Golpe de Gracia, como Legionarios Stones de John Morales, o irse a estudiar afuera. Danos un par como de rutas de si alguien quiere entrar, ¿qué hace? Yo pienso que lo ideal sería involucrarse primero en las empresas que hay aquí en Colombia, que fue lo que yo hice. Yo estuve 10 años primero en Colombia, y luego decidí a ver las lagunas y los huecos que tenía en la experiencia y en el conocimiento, pues irme a especializarme a Estados Unidos. Pero es estar acá, y a mí sí me parecería importante que la gente se fuera a California, que hay muchas escuelas en California. Okay. O a la escuela que yo estudié, que fue en Seattle, que es una escuela donde aprendes el 90% de las disciplinas de los Stones. Pero, o sea, yo siempre lo digo y lo he dicho aquí a los miles de chicos que han pasado por Golpe de Gracia: capacitación. Es importante estudiar, es importante sacrificar, es importante meterse en esto, pero en serio, y no que porque tú ya haces un free-flado, un mortal, o das un puño, decir que ya eres Stone. O sea, tú no eres Stone porque haces un free-flado, porque pegas un puño, o haces una coreografía. Un Stone es algo mucho más respetable, que tenemos que aprender a mirarlo realmente con pasión, porque es que tú te diviertes mucho en este trabajo. Es como ser niño. Nosotros cuando niños jugábamos a los policías, a los ladrones. Sí. ¡Pa, pa, pa, pum! Y a uno le dispara y uno se botaba detrás de la cama, o salta encima del colchón, etc. Hoy pasa lo mismo, solamente que la colchoneta es especializada, el arma ya tú tienes unos disparos, tienes vestuarios, tienes otras armas. O sea, lo mismo. Es lo mismo, solo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con la capacitación, con el estudio, con el entreno. Pues nada, ahí le metemos una más: comunicación, seguridad, profesionalismo y capacitación. Yo creo que esas cuatro nos reúnen un poquito la charla. Pues Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia, y felicitaciones por esos 33 años de vida, y que sean muchos más en el mundo cinematográfico audiovisual. Serán muchos más, claro que sí. Vale, muy amable, muchísimas gracias. Claro que sí. Recordemos que Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine, para compartir el conocimiento de expertos como Juan Carlos. Detrás de estos expertos y expertas que están detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA y los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Recordemos que todos estos incentivos provienen de la Ley 1556 de 2012. Muchas gracias a todas las personas que participaron, a Paula, Tris, Jime, Oscar, Cris, que hicieron sus preguntas y que me ayudaron a conversar aquí con Juan Carlos. Yo soy Mauricio Romero, director de la Escuela Nacional de Cine. Un abrazo, y pues nada, seguimos aprendiendo, conversando y nos seguimos encontrando. Chao, chao.
Vuelve a Experiencias que Forman. Si eres aprendiz SENA, estudiante o te interesa la industria cinematográfica, es momento de participar en esta iniciativa. Comparte por medio de estos encuentros académicos con directores, productores y creativos de las producciones audiovisuales más destacadas del país. Todas las experiencias que ayudarán a que tus competencias se sigan fortaleciendo. Te esperamos con este ciclo de charlas que darán inicio el 17 de febrero y que se realizarán dos veces al mes durante lo corrido del año.